45 minutos y en ausencia de nuestro director, pero bueno, acá estamos para con Tony para contactarnos con un dirigente muy valioso, muy importante, uno de los representantes históricos y que indudablemente le pone muchísimo empeño en la política. Estamos hablando con el doctor Alfredo Avelín. Buenas tardes, doctor, un placer. Gonzalo Campos le saluda. Mi querido amigo Gonzalo, qué alegría, ¿cómo andan ustedes? Qué alegría tenerte. Siempre trabajando, siempre actuando, bueno, es un honor tener amigos como vos. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Bueno, y queríamos preguntarte con Carlos, que me dejó acá algunas apostillas para contigo. En principio, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan tus cosas personalmente? Y después hablar un poco del tema político. Primero te agradezco la preocupación. Bueno, ustedes saben que estoy pasando un momento difícil con mi señora, pero gracias a Dios hay una muy buena evolución que nos permite estar más tranquilos en el día al día de la fecha. Así que muchas gracias y bueno, vamos trabajando fuerte. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, bien. Ahora Carlos ha ido al médico a hacerse unos controles, así que le estamos haciendo caricias al corazón para mantenerlo bien. Claro, pobre médico. tiene razón. Mira, queda grabado esto, doctor, ¿eh? Bueno, y Alfredo, viendo el panorama local, ¿cuáles son las expectativas para el 2 de julio? ¿Cómo han trabajado? Y después preguntarte por el ámbito nacional, ¿cómo ves el panorama? Bueno, son dos temas que son cruciales, importantes, y a veces para la gente que no está metida en la política es difícil de entender. Las elecciones en San Juan se han dividido después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que impidió que el actual gobernador de la provincia sea reelecto. Ya se ha desplazado y ha colocado a su hermano en reemplazo de él. Por lo tanto, la única elección que va a existir el 2 de julio, llamada por el Ejecutivo Provincial, es de gobernador y vicegobernador de la provincia, dado que los otros cargos ya han sido elegidos. En ese aspecto, nosotros hicimos un acuerdo y un frente con ADN, con la doctora Yolanda Agüero, que representa el Partido Libertario, con Partido Demócrata y otros sectores más liberales, y hemos decidido continuar con esa lucha y nos presentaremos a elecciones el 2 de julio para ver si podemos llegar a nuestra fórmula, que es el doctor Ramírez y licenciado Beatriz como candidato a gobernador y vicegobernador. Vamos a competir en esa elección. A partir de eso es que se divide lo otro, que es la elección nacional, en la cual nosotros como Cruzada Renovadora decidimos no acompañar a la figura del licenciado Javier Milei como candidato a presidente de la Nación, por entender de que él representa un espectro de la política del país, que es el aspecto liberal, en la cual nosotros no estamos alineados. Nosotros somos gente del desarrollismo y de pensamiento nacional. Por lo tanto, le deseamos la mejor de la suerte a ellos, a los libertarios, a los liberales, pero lógicamente nosotros, como lo hemos establecido siempre, nuestra actitud ideológica es distinta en algunos aspectos con los sectores liberales. Por eso, la Cruzada Renovadora va sola en las elecciones nacionales y va acompañada con ADN, con el compromiso que hemos tenido anteriormente para las elecciones provinciales. Bueno, es un análisis bastante versátil e interesante desde el punto de vista, pero siempre coherente con los conceptos que siempre vuelcas vos, doctor, y también habla muy bien de que la Cruzada es un partido democrático donde se debaten ideas, ¿no? Pero por supuesto, si la política, como siempre le digo a los amigos, la política es una decisión de vida, y la decisión de vida significa que todos los días debemos hacer política. Entre medio están las coyunturas, que son las elecciones, pero después de las elecciones vamos a continuar haciendo política, así que si nosotros mantenemos nuestra coherencia, nuestra actitud de vida permanente como hasta ahora, vamos a ser creíbles. No podemos andar diciendo de que somos de pensamiento nacional y desarrollista y después tener una actitud en la cual nosotros no podemos ni siquiera opinar en el tema liberal. Entonces, por lo tanto, me parece que lo correcto es no engañar a la sociedad y decirle claramente, la Cruzada va sola, y le desea la mejor de las suertes al pensamiento liberal que hoy está representado por Milei.
Bien, la última pregunta de mi parte es este tema que se va a plantear en el escenario de Cristina Kirchner con Guado, con Scioli, la verdad que un menjunje en esto, Unidos por la Patria, que acá conceptualizamos nosotros de otra forma con Carlos. Y ese, ¿qué análisis tienes al respecto? Yo sé que... Mire, esta gente ha destruido el país. Bien. Esta gente ha desmantelado la estructura cultural y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Por lo tanto, yo creo que merecen el mayor de los repudios. La fuerza de los votos debe estar extremadamente dura en contra de lo que es el Frente de Todos o Unidos por la Patria, como dicen ellos. Todo mentira. Es mentira, es construcción, es negociado, es prebenda, es destrucción de la cultura nacional, es destrucción de la soberanía del país, es la colocación de grandes corporaciones chinas a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Bueno, esta gente hay que terminar de una vez por todas y deben de una vez por todas ya darse cuenta a la sociedad argentina de que nunca más puede existir la corrupción, los negociados en función de gobierno. Y ellos son los que principalmente representan esa actitud. Así que nosotros estamos diametralmente opuestos al kirchnerismo, llámese como sea, porque creemos que ha destruido la esencia nacional y la cultura del país. Así es. Alfredo, un fuerte abrazo, desearte el mejor día del padre para vos, en consonancia con tu familia. Muchas gracias. Y un abrazo cordial de parte de Carlos para vos y para todos tu gente y tus afectos. Le deseo lo mejor a todos los padres de San Juan, a vos, a Carlos, mi querido amigo de muchos años, y a toda la audiencia, porque creo que realmente el Día del Padre representa, para los que lo tienen, la alegría de poder abrazarlo, y para los que no tenemos, un recuerdo a nuestras vivencias, a nuestra historia y a nuestros genes. Un abrazo grandote y muchas gracias por todo. Así es, un fuerte abrazo. Con esto vamos a la...